Muy buenas a todos, estamos aquí en otro mapa más de suscriptores. Y bueno, antes de nada deciros que para aquellos que están siempre comentando por qué no he subido todavía su vídeo o cosas de ese estilo, voy por el mapa que se me ha enviado el día 24 de marzo, ¿vale? Este mapa fue enviado ese día. Y bueno, ya sabéis que dejo el canal del chico que ha hecho este mapa en la descripción y también mi email para que sigáis mandándome más mapas. Por cierto, me he quitado el game mode, ¿vale? Porque venía con el game mode 1 en creativo y me lo he quitado. Y bueno, pues vamos allá. A ver, no tomar las pociones que son de decoración. Ey, y además tengo aquí algo en el inventario. Estoy ocupando aquí todo el inventario. Vamos a coger un montón de libros que nos ha dejado aquí. Este mapa va de leer, no, hombre. Se llamaba Parkour Extremo, eso sí que me acuerdo. Y el que ha creado el mapa se llamaba Franco o algo, ahora lo pondrá. Me llevo todas las pociones, como me ha dicho el chico. No, hombre, qué broma. No me las llevo. Ahí dice que no me las lleve. No hagamos trampas. Vale, mira, tengo una cabeza de creeper. Soy un last zombie. Voy a empezar a leer los libros, a ver. Número uno. Hola, last. Bienvenido a mi mapa de parkour. Me llamo Franco Anchaval. Y un saludo desde Argentina. Muchas gracias. A ver. Las reglas. Jugar en Game Mode 1. Ah, ¿en creativo? No, se habrá equivocado. Se tiene que haber equivocado. El Game Mode 1 es el creativo. No romper bloques, disfrutar, mandarle un saludo a Franco en chaval. Un saludo para Franco en chaval. Go, go, go. A ver qué más. Las gracias por jugar a mi mapa y espero que sigas creciendo en YouTube. Necesito ayuda en mi server. Si quieres ayudar, háblame a mi Twitter, Franco Tomás. Spam. Tengo canal, pero no lo uso. No, espera, tengo canal, pero no subo vídeos. Lo uso para dar like. Ahí, ahí. Espero que me des like con tu canal siempre. De todas formas, voy a dejar tu canal por si algún día te voy a volver a empezar en YouTube. Que esté tu canal ahí en la descripción. Así que luego miro a ver si me lo has dejado por algún sitio. Si no, pues dejo tu Twitter también, ¿vale? Luego te contacto por Twitter, si me acuerdo, después de este vídeo. Y gracias a ti por hacer el mapa. Hombre, que ya que os hacéis mapas todos vosotros, like por el piso. Ah, amigo. No me había fijado mucho. Mola, mola el efecto. Está curioso, no lo había visto, la verdad no me había fijado. A ver, salta, salta. Voy a dejar los libros, me estorban ahora mismo. Y voy con los bolsillos llenos de bloques de diamante y de hierro. Y a ver, salto. Ah, vale, que me ha elevado el salto a la placa de presión. ¡Ué! La puta, ¿dónde voy? Espera, ah, vale, ahí lo he visto. ¡Uy! Tarde. ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Pero si estoy en otra parte. Espera, 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 espera. Espera, espera, esto no es normal. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Pero qué narices pasa aquí? Aquel es el que es alto. Ah, amigo. ¿Y este para qué está? ¿Este salto? Vale. Vamos a volver al spawn, que es este de aquí. Voy sin nada de sonido. Voy a poner aunque sea un poquito, ¿no? No sé, que se oiga. Vale, voy a romper esto. Me acuerdo por aquí. Pobre, pobre Franco, le estoy destrozando el mapa. Vale, a ver si salto ahora bien. Es que me ha pillado ese imprevisto. Ah, coño, verdad que era aquí. Es que veo lo de arriba y me lío porque pienso que tengo que llegar ahí arriba. Casi puedo liarla. Vale. A ver, este parkour extremo. Mira abajo y salta. Mira abajo. ¿A dónde tengo que saltar? Ahí es ese boquete. Uy, qué miedo, chaval. Me voy a estampar. Voy a ser papilla. Papilla de plugins. Ahí voy. ¿A dónde caigo? Pero aquí me. Aquí. Pero. Ah, pues al final sí quería jugarlo en el Game Mode 1. Vale. Perdona. Yo aquí diciendo no puede ser. No puede ser que. Pero ¿qué hago aquí? Me estoy liando con este mapa. Me estoy liando, perdóname, me estoy liando. A ver, ¿dónde se empezaba el mapa? Se empezaba aquí. Aquí. Vale. Por eso era lo del creativo, para que no me reviente contra el suelo. Amigo, es que me ha parecido raro porque nunca me han dicho que lo jueguen creativo. Vale, perdón. Fallo mío. Estoy empanado. Parkour.
Aquí en el parkour de la lava. Vale, a ver. Concentration. No me quiero quemar. Vale, por aquí salimos otra vez. Igual. Uy, justo. Casi no llego. Corre y no saltes. Vale, esto va a ser un speed de estos. ¡La hostia! pero se me había puesto aquí. ¿Qué ha pasado? Se me había puesto el creativo. Ojalá aquí se me quita. No me he fijado bien en qué ha hecho el comando, pero bueno. Vale, es que a la mínima que me he movido sin querer, la he liado. Es que. ¡Wow! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Ya, ¿no? Ya, ya, calma, calma, calma. No vayas tan rápido. ¿Qué hay aquí? Leche. Y un librito. Métete al portal. ¡Ay! Eso no vale. ¿Qué mierda? ¡No! La que estoy liando en el mapa este. Madre mía. Madre mía. Vale, esto es lo de. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Corre y no saltes. Es que ahí me cambia del creativo al normal. No te vayas para atrás, no te vayas para atrás. Que está ahí atrás la lava. Métete tranquilamente al portal. Ahí. Y el libro lo tiro fuera. No, el libro se vino conmigo. Vete a la otra dimensión. Ah, broma. Vale, pues sigamos con el parkour. Uno. Ah, vale, me lo han numerado y todo para que sepa hacia dónde tengo que saltar. Uy, 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 uy. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otra vez, vamos, cuenta desde cero. Uno. No, ¿por qué me he caído? Por echarme para atrás. Uno, dos y tres. Y aquí otro super salto. ¿A dónde voy? Vale. Uy, cuidado que vuelo sin querer. Como tengo el creativo. Ahí estoy. ¿Y esto? ¿Esto qué? Más parkour. ¡No! Me caí. Si me caigo, ¿qué hago? ¿Subo volando otra vez? Por ejemplo. Hay un bloque roto por allí. A ver. ¡No! ¿Por qué me ha pegado un bajón de FPS? No entiendo por qué me ha pegado un bajón de FPS. Me caí. Madre mía, no veo nada. Está oscurísimo esto. Espero que no me la juego otra vez el bajón de FPS. Ahí no llegaba. He saltado mal. Voy a apurar un poco más, venga. ¡No! ¡Dios! Es que encima no veo. El brillo lo tengo máximo. Iluminación. No, ¿dónde estaba el brillo? Aquí. Brillo claro. Ahí, mejor. Vale. No, no salté bien. Metí la carrerilla sin saltar. Cuidado que estoy muy al borde y me vuelvo a caer. No, me caigo ahí. Sí, ya estoy al final. Ya casi estaba al final. Ya me faltaba ahí. Nah. ¿Por qué me caigo? Hasta los huevos me tiene ese cristal. Ahí. ¡No! Perdóname, perdóname si grito. Que igual os dejo sordos. Perdóname. Es que me entra la locura extrema. Igual que el nombre de este mapa, Parkour Extremo. Me muevo aquí loco y madre mía. Llega a ver a alguien aquí al lado mío y me pongo un bocado en el ojo.
Qué patoso soy, macho. Qué patoso. No. No. Voy a llorar. Voy a llorar. Tengo que aprender a apurar mejor los saltos. Vale, a ver. Pero en serio. Vale, bien. Me tiro. Ah, mira, pues esto es el agujero. Vaya, hombre. En serio. Hoy me tiene que salir todo mal. Se me he tirado justo. Uf. Qué sensación más rara me ha dado bajar por ahí. Primero, segundo, ¿eso qué es? ¿Como niveles o algo? ¿No me han dejado una indicación? Bueno, supongo que sí, ¿no? Primero. Ah, no, vale, que pincho los dos. Tírate la lava. ¿A esta? Si no, no hay nada más, vale. Me tiro la lava. Ah, vale, me ha cambiado el spawn. Ah, amigo, vale. Y ahora salto. ¡Buah! ¡Ey! No, me muero. No pasa nada. Round 2. Sube, sube, sube. Ahí estamos. Vale, parece que ya llegó al final. ¡Ew! ¡La puta! Que no me esperaba ese salto, pero ¿qué ha pasado? Pero no se supone que se me tenía que haber pasado el efecto del salto. Es decir... tendría que haber una placa aquí para que se me pasara o algo. Porque ahora, ¿cómo paso yo por allí? Y no me cogí la leche. Si hubiese cogido la leche... Un momento, a ver. Que igual... Creo que ya se me ha pasado el efecto. Vale, vale. Digo, igual tenía que recoger la leche, pero como antes me indicaba que era de adorno, digo, pues será también de adorno. Vale, a ver. Paso por aquí. Coño, qué susto me ha dado. A ver, ¿dónde están los fuegos? ¿Dónde están? No los veo. No veo los fuegos. Le doy muchas veces. Ah, me está dando otra recompensa que hay. Está soltando un libro y boñigas de oveja. Ahí va, he abierto el libro sin querer. Son mira, son boñigas de oveja. Tú vas por un campo y las ovejas van dejando boñigas de estas. No, en serio. Es que, ahí va, LOL. Pues se llama caca del gato de Last. Ahora que me di cuenta. Pensaba que me está soltando caca así porque sí, pero es... Muy buena esa. Está bien. Pues no tengo gato. Tengo perrillo. Bueno, perrilla más bien. Vale, pues... Tengo una caca aquí. Vaya, hombre. Pues nada, la tiramos. A ver si le cae a alguien en la cabeza. Se congela. Y le cae ahí un pedrolo. Vale, vamos a ver. Las gracias por jugar, mapa. Me encantan tus gameplays de TF. Que por cierto... He estado, cuando he grabado esto, he dicho, tengo que grabar un mapa de suscriptores y también tengo que grabar 10. Que hace mucho que no lo grabo. Pero es que lo que dije en otro vídeo de hace poco, que estoy hasta arriba ya. No tengo tiempo de nada. Así que sí, tengo que seguir subiendo 10 y me alegro de que te guste porque mucha gente, o sea, poca gente ve mis gameplays y pues agradece que lo veáis. Eso sí, lo suyo hubiese sido también que yo hubiese seguido... subiendo más continuamente como hacía al principio. Al principio de TF lo subía muy continuadamente y desde, yo creo que desde este mes, desde mayo y parte del anterior, uf, se me ha hecho imposible subirlo. Espero que puedas subir a mi server otra vez. Gracias por jugar mi mapa y espero que te haya gustado. Me costó un día entero en terminarlo. Está bien, está bien, me ha gustado. Sobre todo el detalle de la cacota esa. Estaba yo hablando de que era cacota oveja, pero no, la había renombrado y todo. De hecho, te dejo aquí los junkers para nombrarlo, igual es de adorno, no sé. Y... pues voy a tirar el libro también, vale. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Que... voy a mandarte ahora el mensaje por Twitter, ahora según termina el vídeo. Pero... como esto fue de marzo, el mapa que me lo mandaste en marzo, lo mismo hasta ya ha pasado un buen tiempo y lo has solucionado. De todas formas, voy a intentarlo a ver si todavía tienes la duda. Y nada, muchas gracias a ti y a todos los que me hacen mapas de suscriptores y a los que me lo vayan a hacer. Ya sabéis, dejo el canal o Twitter de Franco,
¿cómo se llama? Franco Chaval o Franco a Chaval o algo así. Lo dejo por ahí en la descripción y mi email y todo eso. Así que bueno, me despido aquí. Muchas gracias y que me doy. Y hasta pronto. Chao.